Se cumplen 200 años. Las Cabezas de San Juan fue el escenario de la lucha por la libertad. El general Rafael del Riego realizó un pronunciamiento que puso fin al reinado absolutista de Fernando VII y al inicio del trienio liberal. Un periodo bajo los derechos y libertades promulgadas por la Constitución de Cádiz de 1812. Y lo vamos a celebrar. ...1820-2020... ...200 años del pronunciamiento de Riego... ...Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan. Bien, buenos días a todas y todos. Un saludo rápido para todos nuestros conferenciantes, ponentes, compañeros, alumnos, y un saludo especial a los chicos y chicas del Semillero de Investigación de Historia de América de la UPO que nos están echando una mano para la organización del Congreso. Bien, entonces, sean bienvenidos a esta primera mañana de conferencias. Vamos a comenzar con el primer bloque de conferencistas, a los cuales ustedes ven aquí sentados ya en la mesa. El profesor Víctor Sánchez, voy a presentarlo rápidamente a todos y luego para que ellos comiencen. Víctor Sánchez, que está aquí a mi derecha, de la Universidad de Alicante. El profesor Manuel González de Molina, que está a mi izquierda, de la Universidad Pablo de Olavide. Y el profesor, a mi derecha también, Medófilo Medina, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Les recuerdo a los conferenciantes que tienen media hora. Les vamos a pedir rigidez en el cumplimiento del horario y también les señalo que tenemos aquí los cartelitos del tiempo, no solamente para los conferenciantes, sino para todos. Y bueno, yo creo que sin más, vamos a comenzar entonces con el profesor Víctor Sánchez de la Universidad de Alicante y su conferencia Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan, el nacimiento de un héroe. Gracias y buenos días. En primer lugar querría agradecer a las instituciones, Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan de Sevilla, las universidades de Sevilla, de Castellón, este procedente acto. Espero desde luego que sea fructífero y conviene resaltar y recalcar la importancia de la fecha y del lugar. Si no me equivoco, ahora en breve tendremos detrás ya proyectada la imagen precisamente de Rafael del Riego, un militar desconocido hasta la altura de 1820 y que es aquí en las Cabezas donde consigue su fama. No por casualidad, a lo largo del trienio, una de las formas clásicas de referirse a él era el héroe de las Cabezas. Es decir, Riego es un personaje célebre, como se ha dicho en ocasiones, pero a la vez desconocido. Un personaje, en cierto modo, sin historiadores. ¿Por qué sin historiadores? Porque Riego era un personaje que se había agotado en sí mismo, sí, había tenido el hecho heroico principal en las Cabezas, había dado origen al trienio liberal con su pronunciamiento en 1820, el 1 de enero de 1820, aquí en las Cabezas por la Constitución de Cádiz.
En el siglo XIX fue común el retrato sobre él como alguien exaltado, atolondrado, vanidoso, revoltoso. Son infinitos los autores que en ese sentido calificaron a Riego: Miña, Nomira Flores, Bayo, Carnerero, Quintana, La Fuente, Borrego, Alcalá Galiano, Pérez Galdós, Pío Baroja. La novela, la historia se dan la mano para calificar así a Riego y cerrar a un personaje que era muy reconocible. Incluso ese retrato sigue vigente actualmente en parte de la historiografía. Estoy pensando en las obras de Moreno Alonso, por ejemplo, Comellas, que lo han planteado así. Y eran escasas las divergencias que caían quizás en el otro extremo, en el hagiográfico, en el elogio. Carmen de Burgos, Méndez o Eugenia Astur, durante la Segunda República, abordaron biografías sobre Riego. Por cierto, la de Astur, en plena Segunda República, la última biografía con la que contamos para el caso de Riego. Y recientemente la investigación de Gil Novales, maestro por su sabiduría de los investigadores del trienio. Mucho le debemos y mucho le debo yo en concreto en mi trabajo a Gil Novales. Román Ojeda o Fuentes propusieron una revisión del personaje. Este héroe de las cabezas, como decimos, Rafael del Riego, un desconocido militar a la altura de 1820, se convierte en un héroe revolucionario por su acción icónica al proclamar la Constitución aquí en las Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820. Si tenemos ya la imagen, efectivamente podemos comprobar cómo en la representación iconográfica de Riego, que se va a difundir entre las clases populares y en Europa, es una representación en la que es evidente esa condición de restaurador de la Constitución. Esa piedra, esa lápida constitucional que tiene a sus pies, hace que su figura quede asociada al texto constitucional. También la localidad. Es conveniente recordar algunos hechos relacionados con las cabezas. Riego, como digo, reitero, era el héroe de las cabezas. Aquí se nombraron los primeros alcaldes constitucionales del trienio. El propio alcalde, en agosto de 1820, Diego Zulueta, el alcalde de las cabezas, como digo, refiere a Riego que se están costeando una lápida en su honor para eternizar la memoria de haber sido el primer pueblo de España en que sonó el grito de libertad, recuperando esa imagen de Andalucía como la tierra constitucional por excelencia. Incluso las Cortes, y así quedó reflejado en el Diario de Sesiones, en 1822, en junio, una comisión acordó que aquí, en las cabezas, se erigiera un monumento para conmemorar el pronunciamiento. Como tantas y tantas veces en la historia de España, había una precisión: se haría cuando lo permitiera el estado del erario. Me temo que quizá no llegó a producirse. Y aquí en las cabezas estaba designado el sitio donde Asturias, el batallón de Asturias, mandado por Riego, proclamó la Constitución. Además, se dio a la villa el título de ciudad, en premio, y cito textualmente, de haberse dado dentro de sus muros el primer grito de libertad en la mañana del 1 de enero. Es decir, que podemos comprobar que hay algo que une especialmente a Riego, desconocido hasta el 1 de enero, y las cabezas de San Juan. Y es que aquí precisamente se fragua, como indicamos en el título, se fragua el héroe, se fragua parte del pronunciamiento. En ese sentido, las cabezas es fundamental a la hora de aludir a la biografía de Riego, porque nos permite romper con algunas de las imágenes de la explicación biográfica tradicional sobre Riego. Y pasamos al segundo punto que deseo abordar hoy aquí. ¿Fue Riego, como se había repetido en la historiografía del siglo XIX, un conspirador, un masón, alguien que desde su prisión en Francia en 1814 está planeando cómo subvertir el orden absolutista? Pues todo parece apuntar que no. Y precisamente lo que sucede en las cabezas de San Juan entre noviembre y diciembre de 1819 nos da la pista. Bien, en primer lugar, habría que destacar que es necesario contrastar documentalmente muchas afirmaciones establecidas en la historia del siglo XIX. El siglo XIX, el hermano pobre en comparación con el siglo XX, pues ha visto en alguna ocasión el reciclaje constante, la reiteración constante de testimonios de la época, de fuentes consideradas canónicas y que a veces han evitado ese trabajo de archivo tan necesario. Estoy pensando en Alcalá Galiano, el famoso liberal Alcalá Galiano, participante en el pronunciamiento, en la trama civil radicada en Cádiz. Claro, se convierte en una fuente de excepción, pero
En el momento en que los aportes documentales, por ejemplo, para el caso de Riego, que es el que mejor conozco, chocan con Alcalá Galiano, algo pasa. Cuando el propio Alcalá Galiano dice unas cosas en 1821 y 30 años después dice otras, algo está pasando. Claro, Alcalá Galiano es uno de esos autores que con su visión han configurado en buena medida nuestra imagen del siglo XIX. Pero hay que prevenir las divergencias que hay entre sus obras escritas en pleno trienio, en el cual mantiene una amistad importante con Riego, y después están ahí. Y es que esto nos devuelve a una de las especificidades de Riego, que es la interferencia constante que el mito que supuso Riego, interfiere con la propia biografía que conocemos o que creemos conocer. Como hay un mito tan potente, el del restaurador constitucional, el del héroe, el que en la época para muchos debía ser el Napoleón español, el Salvador, interfiere. En ese sentido, como saben, Riego apenas combatió en la Guerra de la Independencia, cayó prisionero enseguida, en las primeras operaciones, y se pasó toda la Guerra de la Independencia prisionero en Francia. Bien, al ser prisionero Riego en Francia, se consideraba que el personaje estaba muy claro. Riego llega a Francia y allí se va a convertir en la prisión francesa en un liberal, como si no hubiera podido desarrollar su liberalismo en España, entre la rica biblioteca de la Universidad de Oviedo, donde estudió en el círculo ilustrado de su padre. Entonces, se convierte ahí en liberal, se convierte en masón y, por supuesto, se convierte en conspirador. Eso era facilísimo abordar así la biografía, abordar a Riego. Pero esa imagen tenía poco apoyo documental. Riego, cuando vuelve de la prisión francesa, no fue sospechoso ni conspirador de primera hora. Su trayectoria socioprofesional fue buena hasta 1817. De hecho, Riego estuvo en el Estado Mayor en 1815 en el ejército que luchó contra Napoleón. Por voluntad propia consiguió ese ascenso. Riego no era sospechoso. Consiguió la graduación como teniente coronel. Y es que Riego tenía el apoyo de la familia Valdés, una de las familias más importantes de Asturias, con las que tenía relación familiar, y rompe con esa imagen que tenemos de Riego como alguien perjudicado, alguien resentido, alguien que vuelve a España convertido en un prisionero masón y conspirador. Bien. Parece que debemos apuntar entonces a una toma de conciencia política en el ejército, las propias redes de sociabilidad que él tiene en el ejército. Todo esto va configurando que hay una distancia muy notable entre las pruebas documentales y las interpretaciones tradicionales sobre Riego. Si él había pasado el sexenio absolutista ascendiendo, al menos hasta 1817, en que la crisis económica es pavorosa y afecta a todo el ejército, si él consigue puestos y empleos de Estado Mayor, si se gradúa de teniente coronel, ¿cómo podemos seguir afirmando que Riego es un conspirador desde que vuelve de Francia? En ese sentido, y nos acercamos ya a tierras andaluzas, en 1819, la fallida conspiración del Palmar nos muestra a un Riego que no participa, o al menos no hay fuentes que confirmen su participación, y todos aquellos que están implicados refieren que Riego tiene un papel de muy escasa importancia, y de hecho que no estaba ni iniciado. En la conspiración que fracasa el 8 de julio de 1819 en el Palmar. Llamativo, muy llamativo. En esa conspiración se desarticula el primer intento de restablecer la Constitución de Cádiz en ese año, en el contexto del ejército expedicionario que iba a marchar hacia América, esa reunión de tropas en el sur de España, en Andalucía, para marchar hacia América a combatir. Y ahí queda desarticulada ese primer intento constitucional. Riego no participa. Riego, el supuesto conspirador de primera hora. De hecho, Riego se retira a Bornos, al balneario, tras estos sucesos, y empieza nuestra historia más cercana aquí a las cabezas de San Juan, el 8 de noviembre de 1819. Ese día, Riego llega a las cabezas de San Juan como segundo comandante del batallón de Asturias, de acuerdo a su rango de teniente coronel. Bien, el propio Riego en 1821 escribió de su puño y letra una relación de sus trabajos
sus esfuerzos para conseguir el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en España, es decir, su participación en la conspiración de 1820. Y el propio Riego no refiere ninguna cuestión de importancia antes de su llegada a las cabezas de San Juan. En pleno triunfo, convenía obviar un pasado revolucionario, un pasado conspirador, un pasado lleno de elementos para otorgarse importancia, no convenía. También el propio Evaristo San Miguel, participante en la trama, sí desde primera hora, dijo que Riego fue iniciado en la trama muy poco antes del 8 de julio, sin apenas participar. Es decir, y con esto querría cerrar este segundo bloque, Riego como revolucionario, según las fuentes con las que contamos a día de hoy, es ante todo un producto del fracaso del Palmar en julio del 19. Encarcelados los principales cabecillas, desarticulada la conspiración, Riego es un hombre de segunda hora que aparece porque los de primera fila han sido capturados. Y él, cuando ve que capturan a compañeros, amigos, ve la situación, se lanza a la conspiración, al menos con las pruebas que tenemos. No antes, no desde que volvió de la prisión francesa, no como conspirador. Riego, de hecho, parece más bien preocupado por avanzar en su carrera, él solicita voluntariamente pasar a América. Y solo cuando se produce esa desarticulación del 8 de julio de 1819, veremos a Riego tomar un papel de importancia. Por tanto, lo que sucede en ese segundo semestre del 19, entre Bornos, entre las cabezas de San Juan, es fundamental para atender a la biografía de Riego y a la propia génesis del pronunciamiento de 1820. Claro, en ese sentido, las cabezas de San Juan es lo que configura al héroe que conocemos, al mito de la Revolución Liberal, al mártir. Porque Riego, me permito recordar, él era desconocido totalmente hasta la altura de 1820. Es la sublevación de las cabezas de San Juan lo que a él le va a dar una importancia histórica tremenda, lo que va a convertirlo en el héroe de las cabezas, lo que va a convertirlo en un mito, y llegado 1823 va a transformar el mito, el héroe, en un mártir, porque él murió, fue ejecutado por su compromiso con la libertad. En ese sentido, visto su condición de revolucionario de última hora, o al menos de conspirador de última hora, tenemos que atender a qué sucedió aquí en las cabezas desde noviembre del 19. En noviembre, como decíamos, Riego toma el mando del batallón de Asturias, que estaba aquí, acantonado, donde estamos hoy, porque, y fíjense el azar de la historia, faltaba el primer comandante. Y él, como segundo comandante, toma el mando. Importancia de esa casualidad, de ese elemento azaroso. Aunque el batallón de Asturias, todo se ha dicho, estaba muy preparado para el levantamiento y para el pronunciamiento, porque era uno de los metidos en la intentona de julio. Es decir, que el ambiente en el batallón de Asturias, aunque había habido algunos cambios de oficialidad y soldados, era favorable. Cuidado con esa cuestión. Y su actuación personal desde que llega aquí en noviembre, quebrantado por la enfermedad, por cierto, una enfermedad que indeterminada, compleja de abordar, le acompaña en muchas ocasiones de su vida, pero se alude siempre, él mismo alude de forma indeterminada. Su enfermedad le había tenido tomando las aguas en Bornos varios meses. Desde que llega aquí, su actuación personal es muy eficaz. Él construye aquí su propia condición de héroe, como luego fue representado, con su actuación personal individual. Él lo primero que hace es solicitar a los oficiales de su batallón que coman diariamente con él, porque está inapetente. Consigue vestimentas para el batallón que al parecer estaban en mal estado. Practica y sale a las afueras de la localidad frecuentemente a hacer ejercicios para mantener en buen orden a la tropa. Aquí se reencuentra con algunas de sus amistades de importancia. Estoy pensando, por ejemplo, en Fernando Miranda, con el comprometido en la conspiración y con el que ya había coincidido en 1815, en el ejército de los Pirineos, que iba a luchar contra el retornado Napoleón. Coincidirá con Baltasar Valcárcel, que a lo largo del trienio sería uno de sus hombres de confianza fundamentales, y también con nuestro conocido político Mendizábal. Mendizábal, conspirador en este momento, y que luego, ya en pleno reinado de Isabel II, la década de los 30, sería de los pocos que desde una posición de poder recuperó el nombre, la fama y protegió a la familia de Riego, que había quedado en una situación muy delicada.
Bien, fíjense la confluencia de personas, personalidades, aquí en las cabezas de San Juan, con un batallón como es el de Asturias comprometido en una conspiración que ha fracasado en su primera vez, pero tiene sus bases aún preparadas para lanzar otra acometida. Desde noviembre, Riego se convierte, por su actividad, por su tesón y por su capacidad, en uno de los ejes fundamentales. En diciembre de 1819, Riego ya es eje de la trama. En su iniciativa personal, él mismo manifiesta cómo sondea a altos oficiales que estaban en el cuartel general de Arcos. Es decir, él, aprovechando sus gestiones, intenta sondear a altos oficiales, es decir, toma iniciativa. Y en esa toma de iniciativa llegaríamos al cuarto punto que quiero abordar hoy, que es hasta qué punto Riego, y esta es una cuestión histórica que está ahí, es responsable de la elección de la Constitución de 1812. En este sentido, autores como Baro Montilla, Claude Moganche o Cara Antoña han abordado esta cuestión, porque era una cuestión que aparentemente estaba cerrada. ¿Por qué? Porque Alcalá Galiano había dicho que la proclamación de la Constitución de 1812 fue una iniciativa personal y política de Riego. Claro, vayamos a los finales del año 1819 y metámonos por un momento en las reuniones de los conspiradores, porque conocemos el testimonio de las reuniones de la conspiración que se celebran en las últimas semanas del 19, tanto por el testimonio de Alcalá Galiano como por el testimonio de Riego. Lo que pasa es que el testimonio de Riego no había sido priorizado hasta recientemente. Bien, por su actividad, el 26 de diciembre de 1819 se considera que Riego puede ser alguien adecuado para iniciar las operaciones desde las cabezas de San Juan. Mendizábal, que lo ha conocido en esta tesitura, en cartas comenta que en Riego ve una decisión y una actividad que pueden hacerlo ideal, un arrojo, incluso podríamos plantear nosotros una inconsciencia, pueden hacerlo ideal para lanzarse el primero. Y Alcalá Galiano, representante de la parte de la conspiración civil que está radicada en Cádiz, porque recuerden que la conspiración abarca desde cuerpos del ejército y los conspiradores militares tienen unos planteamientos y unos conspiradores civiles están situados en Cádiz y hay más divergencia de planteamientos de lo que a priori parecería. Entonces Alcalá Galiano dice, de acuerdo, la conspiración civil plantea al candidato, el coronel Antonio Quiroga, y Mendizábal, que se encarga de suministrar al ejército y tiene contacto con la tropa, si plantea que Riego sea el que inicie las operaciones desde las cabezas, perfecto. El 27 de diciembre de 1819, sin ningún género de dudas, hay una reunión fundamental en las cabezas de San Juan. En ella participan Alcalá Galiano, deja testimonio de la misma, Juan Álvarez Mendizábal, Rafael del Riego, también deja testimonio de la misma, y algunos oficiales de los cuerpos implicados. El testimonio de Galiano respecto a esta reunión es que nada se acordó acerca de la Constitución y que fue una decisión personal de Riego. Que únicamente se acordó, y eso sí lo certifica Galiano, que el plan militar lo iba a crear Riego. ¿Cuál es el plan militar del 1 de enero de 1820? Simplificando, Quiroga debía, al mando de los batallones de España y Corona, ocupar San Fernando como primer paso para ocupar Cádiz. Recuerden la imagen constitucional de Cádiz. Y por su parte, Riego, al mando de su batallón de Asturias y Sevilla, que se uniría, debía sorprender al cuartel general que estaba situado en Arcos. Bien, Alcalá Galiano escribe una proclama en compañía de Riego y Mendizábal, en la cual no hay referencias a la Constitución de Cádiz. Se habla, en sentido indeterminado, de que hay que volver a dar a España una Constitución. No queda claro qué Constitución. Esto, bueno, ha dado lugar a una serie de equívocos históricos que Fernández Martín, conocido autor, recopiló en sus diversas obras y de alguna forma se han ido también repitiendo constantemente, y que generaban alguna serie de equívocos históricos en los que no voy a profundizar, pero que simplemente hoy día, con un análisis detallado, nos demuestran que había una divergencia mayor de la que pensábamos entre los conspiradores civiles, representados por Alcalá Galiano, el núcleo de Cádiz, y la trama militar. Trama militar que, recuerden, en julio de 1819 ha intentado ya proclamar la Constitución. Bien,
La proclama de Rigo en las Cabezas de San Juan era el exponente de la trama militar partida de la Constitución, porque aquí en las Cabezas se leyeron dos proclamas, la que escribe Galiano con una referencia a una Constitución y la que escribe Riego con una referencia a la Constitución de Cádiz. Que tampoco Quiroga obedeciera a Galiano y no leyera hasta bien entrado ya la primera semana del pronunciamiento la proclama que le preparó Galiano, no había levantado sospechas. Pero es que no haya alusiones a que proclamar la Constitución sea una decisión individual de Riego, no lo dice ningún participante en el pronunciamiento, no se utiliza como elemento de crítica en el debate político del trienio, y créanme si les digo que el debate político en el trienio llegó a ser muy afilado y muy agresivo. No se utiliza como argumento, únicamente Galiano es el que nos ha ido difundiendo esa idea. El testimonio de Riego, por otra parte, lo matiza la cuestión. ¿Qué dirá Riego? Que el día 28, estas son palabras de Riego, debían solventar cómo iban a sacar al batallón de las Cabezas de San Juan sin ser denunciados. ¿Cómo sacamos al batallón sin ser denunciados? Es decir, es la situación táctica en las Cabezas de San Juan la que obliga. ¿Cómo sacar el batallón de aquí? Las lluvias habían dificultado los caminos, el terreno, entonces impedían la excusa de decir vamos a sacar al batallón para hacer un ejercicio. Algunos oficiales no inspiraban confianza y para postre, ¿cómo salir de las Cabezas sin ser denunciados a las tropas que lo rodeaban? Les recuerdo que hay tres cuarteles generales en las cercanías. El de infantería estaba a dos leguas en Lebrija, el de caballería dirigido por Ferraz estaba en Utrera y sobre todo el cuartel general estaba en Arcos. Y ahí es cuando Riego dice que tiene la feliz idea de publicar, utiliza la palabra publicar, la Constitución, porque, cito textualmente, publicando la Constitución y pronunciándonos como hombres libres, nadie habría que titubease, lo cual hubiera podido suceder en otro caso. Y lo comunica al momento a Fernando Miranda y al ayudante Valcárcel, que lo aprueban. Es decir, el núcleo de militares que ya participaban en la conspiración antes de que Riego se sumara, antes de que Riego llegara a las Cabezas, aprueban esa decisión, porque ya han estado luchando por la Constitución de 1812. La trama del ejército no considera nada extraordinario, nada novedoso, ninguna decisión individual de Riego, que ellos estén luchando por la Constitución de 1812. Solo resta una incógnita histórica. Riego tomó la decisión el mismo día que se había reunido, o quizá estando, con Alcalá Galiano y con Mendizábal y otros oficiales. Si Alcalá Galiano no comunicó su decisión, todo apunta a que sí la comunicó a Mendizábal, como representante del suministro, a cuenta de los fondos que ponía la familia Beltrán de Lis, Mendizábal repartía dinero, suministros entre el ejército, y todo apunta a que Mendizábal sí lo conoció, igual que sus oficiales de confianza, porque Mendizábal va a estar ese día totalmente preparado y va a participar en el pronunciamiento siguiendo a las tropas de Riego. Es decir, con esto, de alguna forma, queremos matizar esa idea que ha seguido vigente incluso en la historiografía actual, de que todo el pronunciamiento del 20 obedece a una decisión personal de... la decisión de la Constitución obedece a una decisión personal de Riego. Puede ser una decisión táctica tomada a última hora, pero sobre un caldo de cultivo que Fernando Miranda y el ayudante Valcárcel lo aprobaran, nos demuestra que era un elemento fundamental ya en el pensamiento de la trama militar que va a protagonizar el alzamiento. Pronunciamiento, dejémoslo ahí. Porque es una palabra tremendamente original que hemos dado a la politología y a la historia, pronunciamiento, y es la procedente. Bien, así llego a la parte ya final de esta locución, aludiendo al 1 de enero de 1820, el lluvioso 1 de enero de 1820 en las Cabezas de San Juan, el día del pronunciamiento. Ese día los oficiales están avisados, Riego lo comunica por la mañana. Además de la proclama de Galiano, como les digo, que no hace referencia a la Constitución, Riego ha escrito otra, en la que sí hay una referencia clara y manifiesta a la Constitución de Cádiz. Sus oficiales lo han aprobado y ellos cumplen el plan. Son, por cierto, los únicos que cumplen el plan. Los únicos que el 1 de enero están preparados y hacen lo que tienen que hacer, lo cual generó innumerables polémicas durante el trienio. La actuación de los comprometidos, puesto que Quiroga hasta el día 2 no se puso en marcha. Y esto genera una serie de polémicas tremendas, porque hay quien especulaba que no se puso en marcha porque pensaba que nadie había cumplido el plan. Y cuando se entera que Riego se ha cumplido,
rápidamente a trancas y barrancas tienen que arrancar. Rigo va a configurar aquí en las Cabezas de San Juan una actuación política que va a repetir en todas las localidades por las que va a entrar. Y él entró en varias localidades a lo largo de enero y sobre todo a partir del 27 de enero, cuando abandonan San Fernando con una columna móvil, elemento fundamental en su figura, va a ir haciendo esto en cada pueblo, en cada localidad por la que entró, que era nombrar alcaldes constitucionales, informar mediante un bando y acordonar la ciudad, llegado el caso, y, bueno, garantizar que desde el primer momento se establece la Constitución, si quieren, de forma simbólica, de forma para manifestar que el régimen constitucional está volviendo con los efectos prácticos. Aquí en las Cabezas de San Juan se produjo a las 9 de la mañana, tras los oficios religiosos, cuando salía la gente de misa, y en la proclama escrita por Riego, la famosa proclama que comienza con «Soldados, mi amor hacia vosotros es grande», además de los tintes napoleónicos que tiene, hay una serie de ideas fuerza. El embarque es arriesgado para el soldado, en buques medio podridos. La guerra es injusta y las familias van a quedar abandonadas. La idea capital, en todo caso, es otra. La Constitución de Cádiz, porque Riego es así de claro, basta para apaciguar a nuestros hermanos de América. Riego, evidentemente, buena fe, ingenuidad política, puede quedar para el debate interesante estos días, confiaba en que la proclamación constitucional podía acabar con la Gran América. Y después de leída esta proclama, que no dejaba ningún lugar a duda, era la Constitución de Cádiz lo que se estaba restableciendo, leyó la proclama de Galeano. Las Cabezas de San Juan, el 1 de enero, se leen dos proclamas. Aquí se inicia la creación del héroe, los soldados disputan llevarlo a hombros, algún soldado que escribió un diario diría, Riego ya no era para nosotros el hombre del día anterior. Es decir, ellos ya, los testimonios, empieza a crecer el mito. ¿Y dónde se certifica el mito ya? A las 3 de la tarde del 1 de enero, cuando al mando de sus tropas parten hacia Arcos. Allí debían sorprender al cuartel general con la ayuda del batallón de Sevilla. Pero a las 2 de la mañana el batallón de Sevilla aún no había llegado, se había perdido. Se había perdido. ¿Qué hace Riego en ese momento? En un ejemplo de la actuación que guió toda su vida, se lanza al ataque únicamente con sus fuerzas y a las 3 de la mañana en una hora han reducido al cuartel general sin apenas combate. La proclamación constitucional en las Cabezas, la sorpresa del cuartel general de Arcos, aquí se forja un héroe, aquí se forja un mito que además, si tenía la condición de restaurador de la Constitución con lo que había pasado en las Cabezas, con lo que sucedió en Arcos, va a tener la condición de joven militar victorioso, valiente, arrojado. Es, en cierto modo, unos elementos que ya permiten un paralelismo con el mito napoleónico. El joven soldado valeroso, audaz, victorioso, el salvador, porque además va a traer la Constitución. En síntesis, hemos expuesto cómo las Cabezas de San Juan, la actuación inicial en el pronunciamiento construye la imagen del héroe, cómo la actuación de Riego en estos dos meses que estuvo aquí permite aclarar algunos aspectos de su biografía y romper con esa imagen del conspirador ya hecho previamente desde su prisión en Francia. Y ya a partir de aquí comienza una historia, que es la historia del pronunciamiento de 1820, que se alargará entre enero y febrero, principios de marzo, fechas de las que se están cumpliendo hoy, en estos días, por los 200 años. En ese sentido, bueno, era muy procedente recordar con un congreso de este calado el periodo, la época y, por supuesto, a su iniciador, Rafael del Riego. Muchas gracias. Pues estamos aquí en el Hall del Teatro con Víctor Sánchez, doctor en Historia por la Universidad de Alicante, que ha dado una ponencia sobre el nacimiento del héroe de Rafael del Riego aquí en Las Cabezas. En primer lugar, bienvenido a Telecable. Encantado, la verdad. Una maravilla estar aquí en Las Cabezas de San Juan y en esta tierra con esta luz. Este congreso internacional ha sido el que has abierto y has hablado pues también de esta ciudad constitucional como es Las Cabezas de San Juan. No sé cómo ha sido ese trabajo, largo trabajo en su tesis doctoral sobre la investigación sobre General Riego. Sí, en el caso, bueno, de mi trabajo sobre la biografía, es una biografía sobre Rafael del Riego, en la que, claro, se estudia al personaje desde su nacimiento en Asturias, su entorno familiar, hasta su muerte en Madrid en 1823.
Y claro, en esa trayectoria vital, desde ser alguien desconocido, donde Riego salta la fama y era un lugar inexcusable, es precisamente aquí, en las Cabezas de San Juan. Entonces, claro, es una parada obligatoria en la biografía de Riego y sobre eso precisamente ha versado la ponencia. ¿Por qué Riego se levanta aquí, en las Cabezas? Pues hay toda una serie de azares y fortuna, ¿no? Como hemos planteado. Aquí estaba acantonado el batallón de Asturias, que era uno de los principales que ya había estado implicado en la conjuración, en la conspiración, para implantar la Constitución ya en el Palmar, en julio de 1819. Entonces ese batallón de Asturias estaba muy preparado. Riego llega y toma el mando de ese batallón, después de sufrir una enfermedad, a principios de noviembre. Y casualmente, el primer comandante del batallón, que tendría que haber estado aquí, no está. Por tanto, es Riego al final el que de alguna forma se encuentra a la cabeza de un cuerpo muy comprometido con la Constitución aquí en las Cabezas. Y él, en esos dos meses que está aquí antes del 1 de enero, pues se suma a ese movimiento y de alguna forma se dan todas las circunstancias perfectas, ¿no? Riego, un cuerpo comprometido y, bueno, lo demás es historia. Se habla y has hablado en la conferencia sobre todo del cómo, de este nacimiento del héroe, que fue un poco fortuito, como ya nos has ido comentando. Sí, sí, efectivamente, tendemos a pensar a veces que la historia siempre tiene que haber sucedido así, porque la conocemos desde el final, pero cuando uno se mete justo en medio del proceso se da cuenta que las cosas no tenían por qué haber sido de esa forma. Quizá la individualidad de Riego influye, pero otra persona aquí, no sabemos cómo habría funcionado, otro cuerpo que no fuera el batallón de Asturias, en fin, una serie de elementos que todos juntos es lo que forman la historia que conocemos. Un suceso que cambió la historia de España. Y ahora, en un plano más personal, doctor, ¿en qué momento empiezas a llamar tanto la atención el general Rafael de Riego y este levantamiento como para que, bueno, centres tu investigación en él? Pues es muy interesante porque, siendo un personaje que, fíjate que lo que sucede aquí en Andalucía, una tierra constitucional por excelencia desde la época de las Cortes de Cádiz, tiene un impacto en España porque da inauguración a una nueva época, el trienio liberal, vuelve a aplicar la Constitución de Cádiz entre el 20 y el 23. Pero es que tiene un impacto en Europa. Italia, los territorios que forman parte de Italia o Portugal, copiarán el modelo constitucional español. En Rusia hay interés. Entonces, es un acontecimiento histórico de nivel y orden europeo que empieza aquí y que no ha sufrido la atención por parte de la historiografía moderna. Para que nos hagamos una idea, la última biografía sobre Riego data del año 1933. Y estamos hablando de un personaje, unos acontecimientos que ahora están de relevancia por el Bicentenario, fundamentales, y realmente no habían recibido atención. Eso es lo que a mí, en el plano personal, en un momento dado, bueno, pues terminado ya los estudios de historia, surge esa idea también. Emilio Laparra, mi director de tesis, propone el tema. Él ve que aquí falta algo, ¿no? En Riego, falta algo de conocer este personaje con lo importante que es. No hay biografías modernas, todas son de estilo antiguo, están repitiendo quizás las mismas ideas y no nos hemos fijado en esto. Y efectivamente había mucho que rascar y que investigar ahí. También el material, a la hora de encontrarlo, debe de ser también, pues, más complicado por eso, porque no había escrito, ¿no? El material es una de las grandes incógnitas cuando empezamos el trabajo sobre Riego, porque resulta que, claro, la familia había conservado parte de los fondos, pero estaban repartidos, algún fondo había quedado en el Archivo Histórico Nacional, otro en la Biblioteca Nacional, y nos planteamos, ¿habrá documentación sobre Riego? Porque sí que en la prensa, los periódicos, se hablaba constantemente de Riego, pero ¿habrá documentación? Bueno, había documentación, mucha más documentación de la que nos esperábamos, y no solo en España, también en los archivos extranjeros. Por ejemplo, estoy hablando de París, la embajada francesa, durante el trienio, siguió muy de cerca los pasos de Riego. Entonces, de pasar del temor a que no hubiera documentación, pasamos a decir, hay mucha documentación y hay... Hay que poner ahí la paz, claro. Exactamente. Y además, en un congreso internacional como el que se está celebrando, como el que ha iniciado en el día de hoy, pues también supongo que debe ser también muy importante y seguir, pues, los pasos tanto de Riego ya en la historia, como dar a conocer a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pues, acerca de ese papel tan importante, ¿no? Sí, es una satisfacción tremenda que haya habido esa sensibilidad por parte de las autoridades, pues, a nivel autonómico, a nivel local, el Ayuntamiento de las Cabezas, esa sensibilidad de las universidades de Sevilla y de Cádiz, y particularmente de los profesores Chust y Marchena, para organizar, entre todos ellos, un acto de estas características en un lugar precisamente que mejor sitio que las Cabezas para abordar el impacto de este suceso, ¿no? Y efectivamente hacía falta, a veces, bueno, vamos un poco a golpe de bicentenario, porque es lo que se cumple, pero es importante luego dar esa difusión a este hecho que, bueno, desde la conmemoración de la Guerra de Independencia
no teníamos un suceso de esta relevancia quizá relacionado con ese siglo XIX que está tan olvidado a veces. Bueno, doctor Pito Sánchez, enhorabuena por su trabajo y nada, muchísimas gracias y que siga disfrutando de este congreso. Muy bien, desde luego lo voy a hacer. Muchas gracias a vosotros.